Interbocas.com, Interbocas.com, TV Showtime, no, and the TV Show, Interbocas TV Show, this is Interbocas TV Show, Interbocas.com. En cualquier parte you know, una página de Bocas ilustrado, pero con flow ilustrado para ti, para mí y los demás, hoteles, turismo, eventos y mucho más. Interbocas TV, that's the show, hot. Party, beach and girls, like we know. We got now the view, you got now the view, and you can see this in Interbocas. ¿Qué tal, amigo pueblo panameño? Sean todos bienvenidos a Interbocas TV. De esta manera arrancamos oficialmente el programa del día de hoy. Y como lo habíamos anunciado para el día de hoy, tenemos la presentación de los Magic Boys, los chicos que estuvieron visitando la provincia de Boca del Toro. De igual manera, los chicos de Acapella Record. Todo esto y mucho más lo verás aquí en Interbocas TV. Y claro, la graduación de lo que fue Los Chicos, promoción 2016 del Centro Regional Universitario de Boca del Toro. Y de esta manera arrancamos con el primer segmento aquí en Interbocas TV, canal 150 de Cable Onda. Y nos vamos con el primer sketch de lo que fue la graduación de Los Chicos del Centro Regional Universitario de Boca del Toro. Adelante, señor director. Bocas TV Show. Hemos recibido la educación, la moral, la cual nos ha hecho más pensante de lo que queremos realmente lograr y nos permite también contribuir profesionalmente con el desarrollo de esta hermosa provincia para que siga creciendo. Gracias por compartir su tiempo, conocimiento e información, por estar a cualquier hora dispuesto a resolver nuestras dudas. Gracias por tener todavía esa calidad humana que tiene todo docente de vocación. Que ha mostrado durante su permanencia en esta institución. En este nuevo acontecer han ocurrido cosas, muchas cosas en la Universidad de Panamá. Ahora se cierra un ciclo y se abre otro, pero que a la vez demanda preservar y defender una universidad de historia, de tradición, de alto prestigio y que a todos nos ennoblece y nos dignifica como una gran familia de la academia. La idea de ser centro regional, una idea surgida probablemente de muchos de los que están aquí sentados y que a nosotros nos tocó estar al frente, pero yo tengo, siempre reconozco el mérito que lo merece y sé que la mayoría de las personas que están aquí trabajaron duro para que esto, para que el centro realmente fuera realidad. Igualmente, estamos cumpliendo próximamente 18 años de nuestro primer anexo, del primer anexo de la universidad. La universidad tiene 40 anexos y esa idea comenzó aquí en Boca del Toro. Y eso la historia también lo va a tener que registrar. En consecuencia, son acreditados ante la sociedad panameña como magíster en administración educativa, magíster en docencia superior, magíster en lingüística aplicada al inglés, especialista en docencia superior, licenciados en administración de recursos humanos, licenciados en contabilidad, contadores. Entrada de los graduandos. Entrada de los graduandos, por favor. Thank you.
Show. Bueno, y este fue un pequeño resumen de lo que fue la promoción 2016 de los chicos graduando del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con más de Interbocas TV. Bocas TV Show.